Buenos días. Son las 6:24 de la mañana. Y no me quiero parar. Te he recién levantado. Voy a hacer una transición de youtuber profesional. We are going to 305, baby. Hello, bitches. I'm ready. Oh, I like this. Oigan, estoy demasiado feliz. O sea, siempre cuando empiezo los videos es que estoy demasiado feliz. Ya sé que estoy un poquito ronca, si no han visto mi último video. Acabo de venir de un trip que en verdad pasamos súper bien y bueno. Se nota en mi voz que la pasamos súper bien. Y hoy la aventura sigue porque nos vamos a 305 Miami. Pero esta vez me voy con personas diferentes que ya verán en el camino quiénes son. Bueno, obviamente ya van a saber quiénes son a este punto. Supongo que lo vieron en el título. Ustedes obviamente vienen conmigo, como siempre. Yo voy a bloguear todo. So yeah, here we go, bitches. Ok, ya llegamos al avión. Aquí estoy con la tía slash manager del señor Harold Javier. ¿Qué pasó con Harold? ¿Por qué Harold no está aquí? Bueno, ¿qué tal si les digo que no tenía pasaporte? Harold se dio cuenta ayer que no tenía pasaporte, pero ya tendrá mañana. Pero ya estamos aquí, ya vamos en camino a Miami. Y llegamos a los Miamis y ya estamos vacunadas. Bueno, ya llegamos. Ahorita estamos en camino a donde nos vamos a quedar y los voy a update. Me acabo de dar cuenta que soy la peor youtuber del mundo porque literalmente los olvidé. Bueno, no es porque yo quisiera, de verdad estoy agotadísima. No sé si es un efecto secundario de la vacuna, pero de verdad tengo demasiado sueño. Ya tengo la pijama puesta, todo. Mañana voy al mall y voy a hacer algunas compras. No sé si vlogué, tal vez sí. Pero bueno, ya mañana en la noche ya Harold, así que eso sí lo voy a grabar. Y nada, amiguitos, nos vemos. ¡Llegó! Y se va a vacunar el muchacho. No, todavía no sabemos si me voy a vacunar. Ah, bueno, no, él es inmune ya. Él dice que, pero ven acá, no seas tío. Me extrañaste, Shishi, no, lo sé. Déjame, yo sé que me extrañaste. Bueno, disculpa por llegar tarde, ¿viste? Sí, llegó súper tarde el señor, porque llegué es un irresponsable. Pero ustedes ya saben, ¿no? Para llegué. Pero vamos a ver si se vacuna el muchacho. No. Update, no lo pudieron vacunar. Ven acá, o sea, tú vas llegando y... ¿Puedes traer tu pastelito para acá? ¿Qué pastelito? Todavía ningún pastelito se merece venir para acá. Todavía. Esto es algo de que se lo tienen que ganar. La que se lo gane, entonces ya con esa papa... Yo asumo que tú grabaste eso. Pero yo estoy aquí. No, pero es que tú no cuentas. Tú estás frenzoneada. Tú estás frenzoneada. Tú no eres el pastelito, ¿no? Exacto, ella no es el pastelito. Pero... Para tus followers y los de él. Ah, sí, pero porque no saben que sí, pero no. Oye, si yo pregunté antes, no, dije, no. dije, ¿para dónde van? ¿Para dónde voy? Y todo el mundo dije, para Estados Unidos con Alejandra. Todo el mundo también me lo puso a mí. Sí, no, todo el mundo. La gente me lo ponía. Bueno, ya vaya a dormir a su sillón, yo en la cama. Y mañana. Y yo voy para el sofá porque estamos peleando. Y mañana seguimos con el vlog. Morning sunshine. El señor se va a vacunar ya finally hoy. Ay, me acabo de traer la espalda. Vamos a ver cómo le va. Hoy vamos a hacer shopping también, pero eso va a ser un video aparte, así que lo voy a bloguear, pero para otro video. Y nada, esperemos que el señor Harold Javier no se convierta en zombie. Harold, no hagas eso, no hagas eso. Así que sí, vamos. Bueno, Harold, vaya, súbase eso. 3 hours later. ¿Cómo te fue? Aquí estaba haciendo ejercicio. Ay, a la aquí todo bien. ¿Lloraste? No, pero estaba triste. Pero para ver tu cara de tristeza, para ver tu cara de dolor. We are in Dunkin'. Okay, ya tenemos Dunkin'.
Así que ahora vamos de shopping y a conseguirme un novio. No, ¿qué novio? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y una novia para ti? Negativo, ni novio ni novia. Ya. Ya quisiera. Bueno. Fren, había un man. No, no. Ok, les voy a explicar todo lo que estaba pasando porque casi no se entiende. Nosotros fuimos a una cosa de celulares y la persona que trabajaba ahí, el muchacho, tenía más o menos mi edad. Y como que estaba bastante guapo. Y cuando salimos del lugar, yo le dije a Harold que el muchacho estaba súper guapo. Y Harold le dijo, vamos a hablarle, lo voy a llamar. Y yo dije, no, no lo hagas, no sé qué. Y por eso estaba montando un show. Entonces, ahora cuando vayan a ver el fit check, van a ver que al final el man salió de la tienda a buscar algo en su carro. Harold le gritó, dije, hey bro. Bueno, ya van a ver. Yo estaba muerta de la pena. Y en eso viene la tía de Harold, que estaba en ese momento en el baño. Y cuando ella ve la cosa se queda como que, ¿qué está pasando? Ajá, sigan con el video. No, no. Yo sé que tú quieres irte. No. Agarra la llave del carro. Voy a preguntar. Tengo que irte. Voy a preguntar. No. Además, no tiene un buen flow. Me gustó su flow. Ya que a ti te da pena las vainas, llega, bro. ¡No! ¿Cuál es tu nombre? Adriano. Un gusto, Harold. Alejandra. Alejandro. Hola, mucho gusto. Pero peínate, ¿estás? Sí, sí, ya vi que estoy bien despeinada. Ya vi. ¡Mira tu tía! Culpa de Harold. Bro, mira, tú tienes que decirme dónde son las parties acá, dónde la gente va a discoteca. Mira, 22. Yo te aconsejo que vayas para Wynwood. En Wynwood. Bueno, ya estamos de vuelta, pero el señor de aquí ya le está como pegando la vacuna. Buenas noches, estrellita. Hi, friends. Oigan, hoy vamos, ¿a dónde vamos? Al zoológico. Y vamos a vestir al señor Harold. This is my outfit. Woo. Y por favor no te pongas eso con ese jogger. No. No, con jogger no. Esto se ve mal. Póntelo con un short. No, ¿qué no? Un bermuda. No me... Y las zapatillas, Alejandra, para el short. ¿Qué importa? Esas zapatillas no funcionan con un short. Son zapatillas. Ok, seguimos grabando cuando el señor se termine de vestir. Ya el señor se vistió. ¡Woo! Fit check. Ready. Ok, ya llegamos al zoológico. No hemos visto a nadie con mascarilla. Si nosotros venimos de los monos, o sea que el coronavirus también debería afectar a los monos, porque genéticamente hablando tenemos similitudes en nuestro ADN. ¿Sabes? Soy todo un genio. ¿Tú te graduaste de la escuela, verdad? Por supuesto. Ya. Oye, yo solo espero que aquí haya dipping dots porque llevo buscándolos todo el viaje y ustedes saben que eso me encanta. So I need it. Yeah. En mi vlog pasado que encontramos a tu twin en el zoológico. Sí, ¿acabas de ver otro twin? No, pero estás igualito a él. El twin de Harold. Está igualito a mí, déjala en vida. Dipping Dots, pero no sé si está cerrado. No, fucking way. Sí, quiero... No, quiero Dipping Dots. Ok, aún hay otro lugar donde se supone que está abierto. Está... Eso está cool, like caution. Gorillas can throw things. They also have great aim. ¿Pa ver? Tienen buena puntería. Uno de mis goals in life es abrazar a un gorila, se lo juro. Yo los amo. Este es un área de silencio porque se escuchan los sonidos de la naturaleza. ¿Alguien encontramos Dipping Dots? Soy la persona más feliz del mundo. Y Harold se copió de mí y va a pedir unos también. So pretty, oh my god.
This is amazing. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está bueno. Está buenísimo. Estamos formando la fila para alimentar a las jirafas. Segunda vez alimentando una jirafa. ¿Hasta cuál es? Segunda. ¿Por qué sería mi segunda? Porque ya viniste. Ya no venía. Ah, no. No he venido. Hola. Primera vez. Primera vez. Y la mía la segunda del año. Sí. La segunda del año. Uh-huh. ¿Cuándo viajaste este año? En marzo. ¿Tú viste el video? ¿Ah, sí? Sí. Yo no lo vi. Sí, donde salía tu twin, ahí yo estaba alimentando a la jirafa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira tú. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Siempre. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling. And I know we just met, yeah, yeah. But I heard that love at first sight ain't a myth, oh no. Yeah, I wanna take you out on a dance floor, girl. I wanna hear you screaming out for some more, girl. I wanna do something that they call crazy. Call you my baby. Bien, estoy ya muerta, sudada. ¿Cómo estás, estrellita? Estoy vivo. Lo importante. Oigan, hace tanta calor que no me puede resistir. Me compré otro. Pero como... tampoco no refresca. Tiene como muchos sabores encima. David Dobrik estaba aquí. Ahorita vamos a para una discoteca. Oye, este lugar como que ya me está gustando la vista. Te fue ayer con Adam Levine. Muy bien.